It's hot in my bathroom. Pero afuera hace frío. Outside is freaking cold. Bienvenidas de nuevo a este su canal, mis muñequitas nails. Welcome again to this your channel, my muñequitas nails. And welcome my beautiful dolls and my beautiful sunshines. Y bienvenidos mis muñequitas bellas y mis celitos lindos. Los amo, muchas gracias por siempre apoyar. Bueno, en esta ocasión les traigo la bolsita de diciembre. ¿Pondré un fondo navideño? ¿Les gusta? ¿No les gusta el navideño? ¿Lo dejo o no lo dejo? Ustedes díganme, ¿lo cambio? La pensaré. Sí, creo que voy a dejar este fondo navideño porque es la bolsita de diciembre, aunque lo haya subido tarde. Es Navidad en enero. Bueno, vamos a empezar con la bolsita de diciembre, que está bien chula, está bellísima. This is our December Ipsy bag, and I'm leaving this Christmas background, although I'm uploading this in January. So I'm gonna show you guys what I got in my December Ipsy bag. Let's just start with the bag. Vamos a empezar con la bolsita. Atrás es negra y dice Ipsy abajito. In the back, it's black and it says Ipsy on the bottom. La agarradera del zipper es esta greñudita, esta que está aquí. The back is a little black leather-ish tassel. I think it's leather. Sí, parece bien. Bueno, en fin. Vamos a abrirla. The zipper is gold. Y el zipper es dorado. And let's go ahead and open. Vamos a abrirla y a ver qué está dentro. Creo ya más o menos estoy segura. La verdad no me acuerdo. I think I already took a peek. I'm not sure. I really don't remember. Yeah, I think I took a peek. So let's go ahead and pull out the card first. Last video I forgot to pull out the card first. Vamos a jalar la tarjetita primero. En el último video se me olvidó jalar la tarjetita primero. Y aquí está la tarjetita que viene. Be merry, be bright, be bold, be you. Que seas alegre, seas deslumbrante, seas... ¿qué es la palabra para eso? Atrevido. Y que seas tú. Es lo que dice básicamente ahí. Y lo dice, check inside for our holiday gift to you, a bonus 6 glam bag product. Que revises, no sé cuándo, que revises adentro para un sexto producto como un regalo de Navidad para ti. Bueno, y atrás está otra información que regalan. Esto no se va a ver en cámara, así que no los voy a poner en pausa. Básicamente te está diciendo Feliz Navidad y bla, 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 y tips, ¿no? Les pondré una fotito por aquí para que la puedan ver. Y es que mi fondo es azul para hacer este efecto que hago. Because my background is a blue blanket, so I could do this background I do. Y bueno, vamos a jalar el primer producto. I'm going to pull out the first product. The first thing I pull out, lo primero que saco es esta cajita hermosa. This beautiful, beautiful box. I just love the box. I'm already in love with the box. Ya me enamoré de la cajita. Miren qué chula está. It's holographic. Anything holographic hypnotizes me. So pretty. Anyways. Okay. It's Rainbow, it's Pacifica. The brand is from Pacifica. La marca es Pacifica. Rainbow Crystals Liquid Mineral Strobe. Cristales de arcoiris mineral líquido. Strobe, no sé cómo se dice en español. Multi-use highlighter. So es como un highlighter. Y lo dice 100% vegano sin dañar animales. 100% vegan, cruelty free. Y viene... ¿Dónde dice? No dice cuánto trae. Oh, 0.7 ounces or 2 grams. 0.7 onzas o 2 gramos. Sacarlo a la cajita. Let's take it out of the box. Ay, la botellita está bien hermosa también. Miren. The bottle is so cute too. Look at that. You guys see it? I love it. It's hypnotizing. Y ahí está de nuevo el nombre. Ok, vamos a abrirla. Let's open it up. Oh, that is pretty. Está bien bonito. Tira como lucecita. Lo voy a hacer grueso para que lo vean. I'm going to do it thick so you guys can see it. But it's really, really pretty.
Era como una lucecita rosa. No sé si alcanzan a apreciar. ¿Lo miran? Está bien bonito. Miren. Está bien bonito. Me gusta. Bueno, vamos a volver a ponerlo en su cajita. Lo siguiente que viene en esta bolsita es otra cajita hermosa. Another beautiful box. Steve Laurent Loose Powder. Es polvito suelto. Este, está bien chula la caja. It's a real pretty box. How pretty that is. I don't know. I like shine. It hypnotizes me. El grito me hipnotiza. Vamos a abrirla. Let's open it. Y así está el contenedor en el que viene. This is how the container comes. Real, real pretty, real fancy, elegant container. Muy elegante, muy bonito el contenedor en que viene. Vamos a abrirlo. Oh. El color se llama Antique Olive. El color, the color is called Antique Olive, como olivo antiguo. No sé si alcancen a ver el color ahí. Está bien bonito. A ver si puedo quitar esta calcomanía. Creo que viene una calcomanía aquí. Hello, uñas, no ayudan. There's a little stick. You should know girls are going to open this and those girls wear nails. Deberían de saber que las mujeres van a abrir esto y que la mayoría usamos uñas. No le puedo quitar esa cosa. No se deja. No traje mis pinzas conmigo. Y es muy incómodo, como sea acomodada, levantarme. I didn't bring my tweezers with me and it's really uncomfortable in the position I'm in to get up and get it. Ay, espérenme tantito, hold on a bit. I'm gonna try and open it. Voy a tratar de abrir. Lo logré. Lo logré. Aquí está. So vamos a echar un poquito aquí. Ay, me eché mucho. Put a little on my hand, but I thought I was gonna put a little on my hand, but I put a lot. Pero le puse mucho. Pero está el color hermoso. Ni se ve verde, se ve como un dorado viejo. It's a beautiful color, but it doesn't even look olive. It looks like an antique gold color. Miren qué bonito está. Isn't that beautiful? I love it. Mega encantó. Está súper bello. It's really, really beautiful. Oh my god. And the pigment is gorgeous. El pigmento está hermoso. La siguiente cosa que voy a sacar es de Ciate. It's also from Ciate. Ciate. I don't know how to pronounce it. Está hermoso. El color. No, ahí se mira como rojizo. Y sí, es como un rojo como un rojo sandía. Es like a watermelon red kind of. Está bien bonito. Viene en... Oh, el color se llama Infamous. The name is Infamous. And it contains 1.5 millimeters. Or 0.05 fluid ounces. Trae 33, que más si llega, 1.5 milímetros y 0.05 onzas fluidas, ¿va? Vamos a probarlo aquí arribita de la sombra. Right here on top. Oh, it's pretty. Está bien bonito, ¿eh? No tiene aroma. It doesn't have a smell. Look how pretty that is. Está hermoso el color. Real pretty. A ver, está bien bonito el color. Me encantó. A ver qué más trae esa bolsita. Let's see what else this bag has. Ay, se me cayó algo. Dice, hey honey, relax. O sea, cariño, relájate. Se llama hey honey. O sea, hola miel. Honey soothing moisturizer calms redness and upset skin. Es un humectante que calma lo rojo y piel muy maltratada. Vienen a 0.4 onzas fluidas, es 0.4 fluid ounces. Ahí abajito dice. ¿Qué pedo, cámara? It doesn't want to focus.
Me van a tener que creer. You're going to have to believe what I said. Y bueno. Estas tapitas. Lo que me gusta sí es que todo viene sellado. I do like that everything comes sealed. But oh my goodness, it's a headache to take it off. Es un dolor de cabeza quitarle todo. Huele rico. Huele como a popurrí. Eso es like popurrí. Ay, sí se siente rico, eh. It feels really good when you apply on the skin. You saw that little bit I got and it's really nice. Se siente bien rico, like refreshing. Así como refrescante se siente. Y bueno, ahí van una, dos, tres, cuatro. That's four things. A ver, número cinco. See, number five. Oh, I love it when I get makeup brushes. Me encanta cuando me llegan brochitas para maquillaje. Esta es de Luxy. Ahí dice Luxy. A ver si le da la gana enfocar. Este dice Precision Blending. Es para desvanecer imprecisión, dice. Ay, está bien bonito. Look how pretty that is. Está precioso. Es así. Me imagino, no, es más. Es así. Está bien bonito. Es como un color rose gold. It's like a rose gold color. It's really, really pretty. Está precioso. Y sí se la volaron con esta bolsita, ¿eh? La de mes pasado también. Y otra brochita. And another little brush. They're like really, really, I mean, I'm really, 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 really liking the bags lately. Like, more than usual. Because they're sending me, they used to send me like, I feel like they were sending me random stuff, but now they're really precise on what you like. Ahora sí están muy precisos en lo que me están mandando. Antes sentía que me mandaban cosas al azar que yo en realidad no usaría. Pero ahora sí estoy viendo que sí. Están mandando muy precisos las cosas que te gustan. Y esta brocha es de Farrah. It says it's a Farrah brush. It's a real pretty gold one. And let me see if it'll show where it says Farrah. Upside down. Miren, no sé si alcanza a ver donde dice Farrah. Está bien bonito. Se siente muy suave. It feels really soft. No sé para qué se usa. Ahí me dicen. I don't know what it's used for. It just says 35E. Es 35E. And it has like a little grip thing. Yeah, I like it. Trae como para que agarres el pincel y no se te resbale. Miren ahí. Está chido. It's nice. Me gustó mucho. Está muy bonito, eh. I like it. Y bueno, eso fue todo para este video. Espero les haya gustado la bolsita de Ipsy de diciembre. Ya saben que todos los lunes subo contenido que no se trata de uñas, al menos que tenga mucho contenido que subir. Tal vez si suba algo de uñas, puedo subir compras, maquillaje, cosas al azar. Estoy planeando, tengo rato planeando un video de 50 cosas sobre mí, solo que no tengo suficientes preguntas. Así que si gustarían hacerme una pregunta, pónganla ahí abajito. Si no está repetido, lo apuntaré en mi librito donde estoy apuntando las preguntas. And that's all for this video. As you know, Mondays I try to upload things that are not nail related. I do sometimes, but not always. I try to have a little diversity on this channel because we're all ladies and we all like other stuff than nails. Like, I like makeup. I like a lot of stuff. But nails is my main thing. I'm planning some videos for Mondays. Also, I've been planning a video that is 50 things about me that you didn't know. If you guys I don't have enough questions yet. If you have any questions, go ahead and comment them down below and I'll write them down in my little book. If you think it's easier to email them to me, I'll have my emails on there, as well as my social media. También si no quieren hacerme una pregunta bajito, me la quieren mandar por correo o en Instagram o Facebook, también hacen los enlaces allá bajito. Y espero si me hagan preguntas, eh. I hope you guys do ask me some questions. I'm excited about that video. Estoy muy emocionada por ese video. También vienen otras cosillas que he estado preguntando en Instagram si quieren que haga y que las voy a hacer. Ténganme paciencia.
Las voy a hacer, solo tenganme paciencia. This other stuff I've been asking you guys want me to do on Instagram. These videos about non-related stuff are usually on Monday. Esas cosas que no tienen que ver con ellas normalmente van a ser en los lunes. Así que sí. Bueno, los veo a la próxima. I'll see you in the next one. Muchos besos, abrazos. Ya, papachos. Los amo mucho. I'm sending you hugs, kisses, and squeezes. I love you guys bunches. And I will see you in the next one. Y los veo a la próxima. Bye. Dios me los bendiga. God bless.